Además, los ganaderos han insistido e insistido incansablemente para lograr varias obras en materia de infraestructura ganadera en la provincia. Los ejemplos más recientes son los acueductos Bowen Canaleja y Montecomán La Orquesta, obras que agradecemos al gobierno provincial y son también una muestra del trabajo coordinado en el ámbito público. Otro grupo de trabajo que merece ser destacado es la específica de comercio, que propone una actividad profesionalizada, tecnificada, con los integrantes de todos los comerciantes de San Rafael al comercio electrónico. Las zonas comerciales de nuestra entidad deben ser un atractivo más para el turismo y para los ciudadanos locales. Un espacio donde quienes nos visitan puedan vivir una experiencia agradable, inolvidable, que invite a regresar una y otra vez a nuestro destino. Lo cierto es que ya están trabajando en ello y obteniendo resultados. Otra buena noticia es saber que en San Rafael existen personas que trabajan generando posibilidades para los jóvenes que se han propuesto generar el deseo de emprender, de crear nuevas empresas, nuevas ideas, nuevas soluciones. Los invito a mirar este grupo de personas que es la Cámara Joven, que es urgente resolver la problemática de la oferta energética global de San Rafael. En relación al gas, hay más de 26.000 usuarios que están a la espera de provisión de ese servicio primario y una industria, como los secaderos de ciruelas, por ejemplo, que no se habilitan y no se abren más porque no tienen gas. También necesitamos el desarrollo del alquilado para dar solidez a la disponibilidad energética y así tener condiciones de prosperidad para las empresas existentes y las que deseen invertir en nuestra zona. Me emociona decir que seguiremos este camino que nos enorgullece. Por eso los invito a confiar en el potencial que tenemos las empresas unidas, a confiar en la institucionalidad de nuestra provincia, a confiar, como lo dije al inicio, en la capacidad que tenemos como seres humanos de cambiar nuestro destino, crear nuestro entorno y fortalecer nuestro territorio. Para eso, este es el lugar, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. Muchas gracias.